tradición salvadoreña. Buenas noches, amigos. ¿Cómo han pasado este fin de semana? Bueno, espero que todo esté muy bien. Y si no está tan bien, pues deje en manos de nuestro Señor sus problemas para que le dé la sabiduría para poder resolverlos. Así que ahorita los invito a que nos acompañen y se queden con nosotros durante la próxima hora y conozcan otras facetas también de uno de los hijos de un expresidente de la República de El Salvador, quien, por cierto, lleva el mismo nombre que su padre. Así que veamos a continuación. Bueno, y es que se trata de José Napoleón Duarte Durán, ministro de Turismo de este hermosísimo país, El Salvador. Bienvenido, ministro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Para mí es un gusto estar aquí en este programa. Para mí también. Y acompañarte y desearte muchos éxitos. Gracias. Estoy seguro que los vas a tener. Y desearte lo mejor. Gracias, muchas gracias. Y de verdad que para mí también es un honor que estés aquí acompañándonos porque, bueno, has hecho una labor súper linda también y queremos conocer otras facetas tuyas que quizá muchas personas no conocen y que se preguntarán muchas cosas tuyas. Así que esta es la idea de este programa, que tengamos una plática amena, divertida, cálida. Siéntate en confianza que estás en tu casa y vamos a hablar un poquito más de tu vida, ¿verdad? Conocerte un poquito más. Que hagamos una ruta turística. Hagamos una ruta turística por la vida de José Napoleón Duarte Durán. Va a ser un gusto, va a ser un placer. Sí, excelente. Sí, cómo no. Bueno, y vamos a comenzar. Yo siempre empiezo con, bueno, con el inicio de todas las personas, ¿verdad? Con su parte de la infancia, porque yo sé que tus padres fueron muy especiales y tuviste, bueno, una experiencia y una vivencia lindísima en tu infancia, pero quiero que nos cuentes un poquito más acerca de eso, de tu propia voz. Bueno, nosotros fuimos una familia muy feliz, como ya mis padres fallecieron, ustedes todos lo saben. Nací en 1952, ajá, en octubre de 1952, y yo recuerdo muy bien que mi madre era una mujer súper especial con nosotros. Conmigo le recuerdo todavía sus enseñanzas, su forma de ser con cada uno de sus hijos, le daba la atención apropiada a cada uno de ellos. Cada uno de sus hijos. Y éramos una familia muy unida. Y ahí estamos viendo fotos tuyas de bebé, mira esa foto. Eso es, tenía 6 meses. 6 meses. Sí, 6 meses. Por esa foto a mí me, yo tenía una tía, ajá, que le decía Tiangá. Ajá. Y ella, de verme con tanta fortaleza ahí. Es que estaba bastante grande. Creo que pesaba 32 libras, tenía 6 meses, y me decía Chibolita. De verdad. ¿Verdad? Que era, mira los cachetes que tenía. No, es que mira, es que estaba gordito, pero mira, yo tengo algo aquí súper especial, que te lo juro que cuando llegó a mis manos dije, Dios mío, pero es que ni yo lo he hecho. Esto es impresionante. Aquí está el libro que tu mamá guardó y donde anotó absolutamente todo sobre ti desde que naciste. Yo lo, a ver, lo levanto un poquito más. Aquí está y les voy a mostrar en detalle. Miren, así sería tu mamá especial. Aquí están fotos tuyas. Ahorita estás más grandecito aquí, pero aquí hay detalles, señores, desde que nació hasta ya grandecito. Ahí está la foto. Esa es la boleta de nacimiento. Seis meses. La boleta de nacimiento que está aquí. La voy a mostrar por acá. Miren, boleta de nacimiento. Esto es algo espectacular. Ah, aquí hay una cosa curiosa. Ustedes saben que me aparece esta boleta que yo nací el 28 de octubre del año 52 a las 10 horas. Ajá. Interesante. Y la tengo de la Alcaldía Municipal de San Salvador el 12 de noviembre de 1952. Algo pasó ahí, ¿eh? ¿Verdad? Porque yo nací otra fecha. ¿Tú naciste él? Yo nací el 21 de octubre. 21 de octubre. 21 de octubre. Bueno, para, o sea, que vean. Es que mira, veces ahí como está, que... ahí está, sí. Ahí la puso. Mira, ella, ¿eh? Ahí está, nació el 21 de octubre exactamente a las 8 horas 53. O sea, una cosa impresionante, tu mamá, qué detallista, de verdad. Con el doctor Roberto Orellana, ese era nuestro Roberto médico, amigo de nuestra familia,
es, ¿eh? Y que seguramente fue pues médico de ustedes durante muchísimos años, ¿no? Bueno, y aquí hay detalles, el nuevo bebé, bueno, pesó 7 libras, mide 50 centímetros, aquí hay cantidad de detalles que tu mamá colocó, que yo te digo, ¿verdad? Qué linda, ¿no? Por aquí también están tus plantares, están las plantitas de tus pies, ya lo voy a buscar, pero incluso está hasta el certificado de vacunas. Mira, está hasta, vamos a ver si lo consigo por acá, porque quiero enseñárselo al público, para que vean qué lindo, porque de repente hoy en día uno como que no conserva tanto estos pero es un lindo recuerdo, yo no lo había visto. Mira, lo tenía, creo que mi hija lo tenía ese libro. Exactamente. Detalles interesantes. Se vistió con ayuda a los 2 años, sin ayuda a los 2 años. Se lavó las manos, se lavó los dientes 2 veces diarias. O sea, hasta esas anotaciones tenía tu mamá. Impresionante. Aquí está, por cierto, mira, aquí está tu cumpleaños. Tu tarjetita de cumpleaños. Sí. Esto de verdad es... 1960, ahí estaba viendo las navidades. De verdad que hay que ponerse a recordar. Recordar es vivir, ¿eh? No hay duda. Ahí están unas fotografías de mi abuelita. Certificados de vacuna. Que mucha gente la conoció, doña Amelia de Duarte. Mira qué lindo. De verdad que qué hermosísimo que puedan tener ustedes este recuerdo. Y aquí están los plantares también del ministro, mire. Más abajito, a ver, si lo subo yo más bien. Aquí está. Esto es impresionante, ¿ah? Qué belleza, de verdad. Ahí estamos y estamos viendo también, vamos a seguir viendo fotos porque gracias a Dios conseguimos bastante material tuyo que queremos mostrarle a los televidentes. Ahí está, por ejemplo, esa foto, cuéntame, la que estamos viendo ahí en pantalla. Bueno, esta es una fotografía que la tomamos, si no mal recuerdo, en la casa de, la que era casa de mi tío Rolando Duarte, en una reunión de familia. No estoy muy seguro, yo estoy de Boy Scout, uniformado de Boy Scout, de haber tenido ahí unos 12 años, 13 años. Estoy con mis hermanas María Elena, Ana Lorena y María Eugenia, con mi madre, que ella era muy jovial, muy linda, porque imagínense ese detalle tan exquisito que ella, que ahora me han enseñado ustedes. Eso es espectacular. La fotografía que ha guardado todo el tiempo. Y están bien conservadas. Conservadas, el detalle que era, en realidad, bellísima. Ojalá pues que las madres de ahora. Así es, lo voy a tomar de ejemplo, te voy a decir, porque dime, yo con las cosas del trabajo, no sé qué, uno como que se no le da tanta importancia, pero sí la tiene. Mira, por cierto, aquí tengo de la Asociación de Scouts del Salvador. Mira, ese era un carro de mi papá. Ajá. De los años de 1958. Mira ese es un carro. No recuerdo dónde estamos ahí, pero él me tomó esa foto. ¡Qué belleza! Sí. Bueno, se la tomó don Napoleón Duarte. Y esto, te quería hablar un poquito de los scouts y que tú me contaras también, porque sé que te encanta. Y aquí la Asociación de Scouts del Salvador te otorgó un certificado Medalla al Mérito. Cuéntame un poquito de tu vida ahí con los scouts, ¿qué aprendiste? ¿Por qué te gustaba tanto? A mí siempre me ha gustado el servicio y los Boy Scouts me enseñaron muchas cosas. Desde muy chico íbamos a convivir con la naturaleza y acampar. Desde los 5 años con mi papá nos íbamos al campo escuela. Ajá. Lo hacíamos en La Palma o allá en una montaña por el volcán de Santa Ana. Ajá. Y acampábamos y nos mostraba él cómo sobrevivir. Con pocos recursos y maximizar esos recursos. Entonces nos enseñaban a usar el cuchillo, el hacha, cómo prender fuego con 2 fósforos, cómo cocinar. Y con piedras, ¿es cierto eso? Sí, también es cierto. Con leña y además cómo cuidar los animales. Y nos enseñaban mucho utilizar la medicina natural. Exacto. Por algún accidente que uno... Por ejemplo, para una picadura, ¿qué podemos hacer? ¿O qué nos puedes recomendar tú? Por ejemplo, a mí me pasó cosas inéditas cuando era Boy Scout. Ajá. Estuve en Nicaragua, fui a un campamento de los Boy Scout y haciendo una construcción para hacer la cocina, ajá, me,
me partí este dedo. Wow. Con el hacha, en vez de darle al palo, le di al dedo. ¡Ay, qué dolor! Se me quedó el dedo. Hacha. Aquí tengo, aquí tengo la señal. Y fue una experiencia porque lo primero que nos había indicado que nos sucediera un accidente, nosotros teníamos la identificación, yo iba como representante de la delegación del Salvador. Ajá. Y lo primero que hicimos fue poner el dedo para que no se me fuera a dañar el cartílago. Ajá. Y luego me llevaron en la ambulancia Scout, ahí me hicieron una limpieza. Ajá. Y después me cosieron, ¿verdad? Pero cosas como esas. Allá por los años de 1957, ajá, 56, 57 tal vez, nosotros estábamos en un campamento en La Palma, en una montaña. Habíamos ido de excursión con todos los scouts. Yo tenía 6 años. Imagínate. Y yo era como la mascota de ellos, digamos. Chiquitito. Chiquito. Entonces íbamos a explorar una montaña al lado sur, que era una de las montañas más altas. Y cuando llegamos allá, yo estaba cansado, era un niño, y pedí agua. Ajá. Y el rover que estaba ahí me dio gas. ¿Cómo es eso? Sí, me dio gas. En vez de agua, se equivocó el muchacho. Dios mío. ¿Y qué es lo que hace este personaje? Yo lo recuerdo muy bien, que era de la tropa, del staff de la tropa, el Boy Scout. Y finalmente llegó mi padre y él directamente me hace lavado de estómago. ¿Y cómo? A través de métodos rudimentarios, porque estábamos en la montaña y me le podía morir. Entonces, esas angustias las he pasado en los Boy Scouts. Dios mío. Es decir, en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala tuvimos excursiones importantes que nos perdimos, por ejemplo, en las montañas también. Y los lograron, obviamente, rescatar, pero... Lo que uno aprende ahí es el compañerismo, la solidaridad. Trabajar en equipo. El trabajo en equipo, el no tener recursos, por ejemplo, cuál era la alimentación, si era un equipo de 8 muchachos y no teníamos más que una lata de sardina, pues la compartíamos. Compartíamos el pan duro. ¿Y cómo hacíamos para tomar agua o mantener las cosas que hacíamos para comer? Establecíamos unos hoyos, ajá, en la tierra, abríamos, ajá, huecos, hacíamos como una refrigeradora en la tierra y ahí depositábamos los alimentos en bolsas para que estuvieran con las temperaturas altas, que estuvieran bien fríos. Mira, y no se dañaran. Bueno, de verdad que tu papá le gustaba también todo esto de sobrevivencia, y eso es bueno, sí, siempre enseñárselo a nuestros hijos, porque uno nunca sabe. Lo ¿no? aprendimos mucho en la política, la sobrevivencia. Imagínate. Sí, y después vamos a contar. Después vamos a hablar de eso. Sí. Pero bueno, lo cierto es que también tengo algo aquí que a mí me impresionó, además de tener una foto donde sales aquí súper guapo. Ahí tenía ya 15 años. 15 años. Esa fue la fotografía que salió en la revista mundial de los Boy Scouts a nivel del mundo. De verdad. Yo no tengo ninguna fotografía, pero esa es la foto que me quedó, que más bien no me quedó a mí, sino le quedó a mi madre. Y ella se la entregó seguramente a mi familia, pero fue una muy bonita experiencia. Mira, pero además de eso, yo... Mis respetos contigo, porque aquí tengo, a que no adivinan, tengo el libro de química, el cuaderno de química. Imagínense ustedes esto, pero lo que más me sorprendió, primero que está en súper buen estado este cuaderno, me sorprende el orden que tienes aquí, que incluso hasta te tomas la tarea, yo lo voy a pasar rapidito porque aquí vi los dibujitos, de 1966, miren esto por favor, el orden, cómo lo dibujabas, cómo lo pintabas, o sea, ¿eres así de ordenado? Bastante ordenado. Subrayaba las, sí, cositas y le hacía... ¿Sabes qué? Nosotros estudiamos en el Liceo Salvadoreño, ajá, hay toda una generación que le debemos muchísimo a los maristas, y ellos nos dieron una cultura, una educación, una fortaleza, en la que nos enseñaban un método de vida.
nos enseñaron a ser cristianos. Ajá. Éramos muy devotos de la Virgen María, yo lo soy, soy devoto de la Virgen María. Ajá. Y sobre todo nos enseñaron mucho cristianismo, de solidaridad, de compañerismo, de enseñanza. La educación era extraordinaria, el orden, cómo nosotros presentábamos las cosas. Y poco a poco esto me ha servido a mí de éxito en claro, la vida, porque me permite a mí mantener un orden claro. bastante estricto sobre todas las cosas que yo tengo. Tenían una disciplina, bueno, una disciplina. Excelente, y así lo Que no lo era muestras. Una disciplina militar, no, sino que nada. Era una disciplina educativa. Claro, importante. Con deporte. Así es, y con mucho amor seguro. Pero miren, vamos a hacer la primera pausa, estamos con el ministro de Turismo, de verdad que es un gusto tenerlo aquí, que estemos conociendo otras facetas de él, José Napoleón Duarte Durán, se encuentra con nosotros. Mi Twitter es en Mafe Vadillo, recuerden que me pueden escribir como siempre, ahí estoy a la orden. Vamos a seguir conversando con él después de esta pausa. Celular. Únete ya al Club Time enviando tiro al número que ves en pantalla y demuestra las habilidades de un verdadero francotirador en tu celular. Envía tiro al número que ves en pantalla y juega gratis ya. Descarga el mejor entretenimiento con Time Up, full entretenimiento. Es muy posible que tengas ganas de quedarte durmiendo. Es muy posible que hoy no quieras hacer nada. Pero algo te dice que es importante que hoy no te quedes. Y mañana tampoco. Algo te dice que sigas adelante. Y eliges tener lo que no se compra con dinero. Eliges una actitud positiva para reinventar un mundo que un día será tuyo. Mientras tanto, te ayudaremos a construir tu camino. Lo que cuenta es tu actitud positiva. Universidad Tecnológica de El Salvador. Podría ser cualquier vino o cualquier cepa, incluso ser de cualquier lugar, pero es un vino chileno. Disfruta el encanto de todo un país. Santa Elena, la magia del vino chileno. Gracias por seguir con nosotros. Esto es Facetas con María Fernanda y hoy nos acompaña el ministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán. Él pues tiene varios años en este cargo y la verdad es que lo ha desempeñado muy bien. Nos hemos destacado muchísimo en el extranjero y hemos recibido una respuesta hermosísima de todas las personas que vienen a visitarnos, además de este hermosísimo país. Pero bueno, lo cierto es que él está compartiendo con nosotros otras facetas de su vida y le agradecemos de verdad que haya venido a contarnos algo más íntimo, así como lo acabamos de ver en la primera parte del programa. Ahora nos vamos a ir un poquito más ya a tu lado familiar, ya tú formaste tu familia, cuando te casaste, cuando tuviste tus hijos, porque sé que eres un excelente padre, además muy cariñoso, muy amoroso, que yo me imagino, corrígeme si me equivoco, que viene de ese lado materno tuyo, ¿no? Con tanto amor y tanto cariño hacia los hijos, ¿no? Ahí estamos viendo la foto tuya, vamos a ver si la podemos ver en pantalla. Ahí está. Ay, cuando nos casamos. En tu matrimonio. Sí. ¿Y quién es la señora que está adelante? Mi suegra, que en paz descanse. Ese fue el día que nos casamos nosotros. 40 años de casado. Voy a, tremendo beso que le estaba dando a tu esposa, ¿eh? Sí, sí. Ahí está el amor apasionado. Sí, mira, aquí estamos en una fotografía en Washington. Ajá. Íbamos a una recepción a la Casa Blanca. Nos habían invitado por la visita oficial que mi padre
estaba haciendo los Estados Unidos y nosotros lo acompañamos. Es una de las experiencias preciosas. ¿Por qué te impactó tanto? Me impactó muchísimo porque, en primer lugar, yo estaba muy orgulloso de mi padre. Ajá. Sigo siendo, estoy muy orgulloso de él. Era una experiencia inédita que no se va a repetir probablemente en mi vida, que un presidente de los Estados Unidos nos reciba oficialmente en una visita formal, en una visita extraordinaria de Estado, en la que íbamos a un banquete que no es todos los días el banquete, que no es todos los días la gente que uno puede conocer ahí. ¿Y a quién conociste, ¿verdad?, que dijiste wow? O sea, bueno, habían artistas extraordinarios, habían por supuesto políticos, empresarios, recuerdo mucha gente del Departamento de Estado, congresistas. Ahí está la foto. Aquí estamos en una de esas visitas justamente. Con Reagan, ¿no? Con Reagan. Él estaba diciendo ahí, mi padre, que era su tercer hijo, Napoleón, ¿verdad? Y él muy contento. Yo estuve muy cerca de él, hablábamos mucho con el presidente Reagan, las veces que lo vi como 4 veces. De verdad. Sí, tuve la suerte de conocerlo a él. Era un hombre muy... ¿Cómo era? Porque era radiante, él era un hombre... Muy carismático, sí, me imagino. Muy carismático. ¿No? Bueno, además que él era actor, ¿no? En sus inicios. No, pero no solamente actor, es que era un hombre que se daba mucho a la gente. Por ejemplo, estuve en varias ocasiones en reuniones que acompañaba yo a mi padre con el presidente, y él era muy fino con El Salvador, era muy fino con mi papá. Es decir, yo me sentía muy contento al haber participado de estas ceremonias y de estas reuniones. Yo tengo un álbum que lamentablemente pues no lo tengo conmigo, pero que ese álbum yo tengo hasta de las anotaciones que nosotros hacíamos cuando estábamos con él, de las conversaciones de aquella época. Eran conversaciones de presidentes de Estado. Yo estaba ahí. Pues. ¿Y qué hablaban? O sea, ¿qué conversaban? Aparte de, me imagino, situaciones políticas de los países. Pero bueno, los temas fundamentales, y que son ya desclasificados, los temas fundamentales de aquella época, pues eran otras, no son las justamente las que hoy están, ¿verdad? La Guerra Fría, estaba el tema de la guerra, el tema de los salvadoreños en el exterior. Exacto. Había muchos otros temas, muchísimos, eran interesantísimos cuando íbamos a las Naciones Unidas. La oportunidad que yo tuve de poder estar en las reuniones con Jagjit Patrick, por ejemplo, que tenía una a mí me gustaba hablar con ella, y con otro personaje que lo pudimos ver en su, digamos, en su estado familiar, era a la familia Kennedy. Ah, ¿de verdad? Al hermano menor, al senador Kennedy, de tal manera que todas estas cosas las cuento como una historia, como una experiencia muy agradable. De verdad, qué bonito. Pero también puedo contarle muchas otras historias. Esto es una historia que no todo el mundo puede vivir, o lo viven los presidentes o algunos hijos de presidentes. Pero de verdad que fuiste privilegiado que pudiste acompañar a tu papá. Sí, yo creo que sí, y creo que me dio la suficiente energía como para poder estar preparado para cualquier cosa, cualquier reto. Pero lo importante no es solamente estar ahí, sino pensar por qué estábamos ahí. Exacto. Él estaba defendiendo un pueblo, él estaba defendiendo una democracia, él estaba defendiendo sus ideales, y esa apertura que le dio a los Estados Unidos a Napoleón Duarte fue extraordinaria. Fueron sus mejores amigos, sus mejores aliados. Una tremenda, tremenda experiencia, me imagino. Y tu relación con él, me imagino que debe haber sido muy cercana. Sí, éramos cercanos, principalmente éramos muy cercanos. En la medida en que se fue acercando los tiempos, vivimos en el exilio. Fue una época, yo estoy muy agradecido porque él fue conmigo, él se sacrificó mucho como padre.
él deseaba que yo fuera a estudiar, que sacara mi maestría, mi licenciatura. Y cuando nos fuimos al exilio en 1971-72, nos fuimos todos a Venezuela. Yo sé. Y vivíamos en Caracas. Qué rico. Pero una situación difícil para yo nosotros. Yo me imagino. Una situación muy difícil. Estábamos fuera de nuestra tierra. Un poco extraño adaptarse, no teníamos amigos. Uh-huh. Los liceos, así le llaman a los colegios. Sí, los liceos. Ya nosotros estábamos afuera de los liceos porque yo iba primer año de universidad. Imagínate. Y mi sueño era salir de mi universidad. Entonces pasamos un par de meses y yo después, gracias a mi tío Rolando, que en paz descanse, que yo siempre lo recuerdo mucho a él, uh-huh, llegó un día a vernos a Venezuela y le dijo: Napoleón, si querés me llevo a alguno de tus hijos. Uh-huh. Yo me apunté. Yo me voy. Y me regresé a El Salvador en 1973. O sea, que estuviste, ¿verdad?, en Venezuela. Estuve en Venezuela. ¿Años? Ese año estuve con él. Fue un año muy difícil porque, uh-huh, no teníamos trabajo, no, uh-huh, estábamos en la universidad. ¿Les tocó arrancar de cero? Estábamos, sí, era una situación muy crítica, tanto familiar, económica, uh-huh, como profesional para todos, para mi papá, pues, uh-huh, porque no ganaba muy poco dinero. Uh-huh. Entonces yo me tomé la decisión y le dije: no, papá, yo me voy a El Salvador, quiero seguir mis estudios. Uh-huh. Si me quedo acá no voy a ser profesional, mi ilusión es ser economista, administrador de empresas, sacar mi posgrado, mi doctorado, y tengo que irme. Y las ironías de la vida, o no sé si ironías, porque más bien quizás era un mensaje o Diosito los empujó a eso de la sobrevivencia con los scouts, porque le tocó de alguna manera, sí, aplicar muchas cosas estando en el exilio. Muchísimo, muchísimo. Entonces, ¿cómo sobrevivir en un país extranjero de cero, sin amigos, bueno, sin familia? Yo lo hice soltero y casado. Y todos tuvimos que hacer un ejercicio bastante diferente a lo que uno está acostumbrado a vivir en su país. Así es. Pero quiero decirte que para mí los venezolanos se constituyeron en mi segunda casa. Después te puedo contar un poco toda esa experiencia tan rica que tuve, uh-huh, a nivel profesional en mi segunda parte, digamos, de esa vida venezolana, en la que me dio la oportunidad, inclusive tenemos un hijo, uh-huh, de nacionalidad venezolana. Pero que en ese momento mi decisión era venirme para acá, claro, porque yo quería estudiar, lo logramos. Me vine a vivir con mi abuela, uh-huh, y mi abuelo. Claro, imagínense, en aquella época estos abuelos que eran una generación totalmente diferente. Bien diferente. Y yo pues era un chico que quería progresar, quería salir en las noches. Estabas en la época, pues. Estaba en la época, claro, en la que, bueno, amor y paz, pues. Pues sí. Y teníamos que... Y tu abuela era muy estricta, ¿no le gustaba? Era muy estricta, entonces, no tanto ella, pero mi abuelo también. Tu abuelo también. Y entonces lo que yo hacía, yo era basquetbolista, estaba jugando en la selección de basquetbol, porque había salido del Liceo Salvadoreño con un buen nivel de baloncesto, okay, y estaba jugando en la Primera Nacional. Y íbamos en las noches a hacer deporte, después nos íbamos con los amigos. Yo recuerdo perfectamente bien, después de uno de esos entrenos, nos paró la policía. Ajá. Entonces yo iba al lado del compañero mío, uniformado con el equipo de Nacional, de aportando nuestra camiseta nacional al entreno de El Salvador. Y se saquen su... Era una guardia nacional que le teníamos mucho los jóvenes en aquella época. Uh-huh. Y sacaron la licencia, nos hicieron salir del carro. Ajá. Y nos pidieron la licencia a todos. Nos exigían ver, nos registraron y nos pusieron las manos así sin haber puesto la esposa, y ven mi licencia y José Napoleón Duarte. Entonces era prohibido José Napoleón Duarte que entrara al país. Uy, entonces Dios el guardia mío se puso tremendamente enojado y dijo: ¿y usted quién es?, me dice, ¿verdad? Y nosotros manejábamos en aquella época el pelo largo. Claro. El pelo largo lo teníamos largo y
éramos de los años 60, estábamos en la onda de los Beatles, claro, todas estas cosas.